Finalmente va a formar parte de la empresa IMSA, Industrias Metalúrgicas Pecarmona, Sociedad Anónima. El Senado convirtió en ley esta mañana el proyecto que habilita al gobierno provincial a comprar acciones de la empresa privada Industrias Metalúrgicas Pescarmona. Con un importante desarrollo tecnológico comenzó a incursionar la empresa en la fabricación de grandes turbinas para centrales hidroeléctricas. 100 años de trayectoria, Industrias Metalúrgicas Pescarmona tuvo una expansión entre el 80 y el 2010 que la posicionaron como uno de los colosos fabriles de la Argentina. Esto podrá hacerlo el gobierno previo al pago de casi 4 millones de dólares que le van a permitir acceder al 21.2% del paquete accionario. A su vez, el Estado Nacional va a hacer un desembolso de 15 millones de dólares para quedarse con la parte mayoritaria de la empresa. La iniciativa que impulsaba el gobernador Rodolfo Suárez obtuvo 34 votos positivos y 2 negativos y en breve la ley va a ser remitida al Ejecutivo para su promulgación. Se cree que este es el remedio para una firma con problemas financieros a causa de un abultado endeudamiento en dólares. Así fue que en junio del año 2020 solicitó la asistencia del Gobierno Nacional por el serio riesgo de la continuidad de sus operaciones, incluyendo el pago de salarios, contribuciones e impuestos y el cumplimiento de los contratos y proyectos estratégicos en marcha. Una de las empresas más importantes que hay aquí en la provincia de Mendoza y por ende nacional. La empresa tiene en carpeta distintos proyectos también importantes y de carácter tecnológico estratégico para el país y que para poder cumplir con ellos necesita de esta capitalización. Y para los estados, no solamente nacional sino provincial, es importante, no solamente porque pretendemos que estos proyectos los desarrolle una empresa argentina, sino porque pretendemos que IMSA no tenga que cerrar sus puertas. El que IMSA cierre sus puertas, indudablemente que va a significar que le deje de dar trabajo en forma directa a 720 empleados y que deje de tener vinculación y trabajo, lógicamente, para más de 100 pymes, la mayoría de nuestra provincia. Entonces, estas son las acciones que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional necesitan desarrollar. Es por ello que esta autorización viene a coronar ese trabajo que durante meses se ha venido desarrollando junto con la empresa. El costo de no hacerlo sería muy, muy lastimoso para la economía provincial. En términos económicos, la asistencia que el gobierno nacional va a desarrollar sobre IMSA son de aproximadamente 15 millones de dólares y la provincia comprará 5 millones de dólares más. Indudablemente que en ese contexto, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial seríamos partes del paquete accionario de IMSA. Eso da derechos, como lo establece nuestra ley de sociedades comerciales, da derechos a participar del directorio y del control de la empresa en términos contables. Bueno, la premisa para la ayuda a Industrias Pescarmona es evitar que los 720 operarios con alta calificación queden desempleados. Y otra información es que a la vez se busca mantener la producción industrial de turbinas de gran tamaño para obras hidroeléctricas de la Argentina y el resto del mundo. Incluso IMSA pretende ejecutar la obra por Tesoro del Viento. El diputado López explicó las bases de la ley aprobadas esta mañana en la legislatura. Y a partir de ello, para repasar un poquito la historia de lo que es esta empresa para la provincia y también para el